Good evening, Hello. teacher. Good evening. Hello. How are you? I thank teacher. Good. How was your day? Very, very well. Okay. Nice. Nice. Good. Any traffic? Any heavy traffic? Yes. Horrible. No. Terrible. Horrible. Yes. Horrible. Terrible. Heavy traffic. Okay. What time are you usually in traffic? What time are you usually in traffic? 4 p.m. to 7 p.m. Yeah, those 3 hours are very difficult. Yeah. Especially between 5 and 6:30 is very bad, very bad. Yes. And yes. You, Iris, what time are you usually in traffic? What time? Hoy no salí ninguna parte. 5 p.m. 5 p.m. Yes. Okay. Fatima, can you hear me? No, I guess not. Okay, anyways. So yes, December, well, actually, Christmas is coming, and the traffic is going to be more terrible. It's going to be more serious. So do your shopping now. Don't wait. Anyways, it's 8 o'clock, 8:02. It's December 4th. Is it Wednesday? Today's Wednesday? Yeah. What's today? Yes. Wednesday. Yes, Wednesdays. Wednesday. 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 Okay. Wednesday. So today is Wednesday, December 4th. What year? 2019. Okay, so you can say 2019 or you can say 2019. The two options are good. 2019. Okay, good. So what is next year? 2020. Now listen. What is 2020. Next year? 2020. 2020. Or 2020, if you wish. 2020. Mm-hmm. Yeah. Okay, good. How is the weather where you are? How is the weather where you are? Se lo voy a escribir ahí en el chat del platform. What's the sobre el clima. Weather? Yes. In my city is very hot. How is the weather where you are? ¿Cómo está el clima donde usted está? Hot. Hot. Cold. It's hot. Very hot. Okay, who said cold? Very cold. Well, very cold. Carlos? Cold. Where are you? What part of El Salvador? Apopa. Apopa. And Apopa is fresh right now? Yes. What part of Apopa? Valle Verde. Okay. Green Valley. Green Valley. Green Valley, exactly. Yes. Green Valley. Cuando le pregunten, respóndeles en inglés. Green Valley. Okay. Green Valley. Cuando agarre un taxi, dígales, ¿por cuánto me lleva Green Valley? Okay. All right. What topics did we see yesterday? Yes.
What topics did we see yesterday? It's the adjective. Adjectives, exactly. What is the function of adjectives? Describe someone or something. Very good. Describe someone or something. Describir a alguien o algo. Describe someone or something. Very good. You said describe noun. Adjectives. Let me see. Yes, you can say that too. Adjectives. They describe nouns. I'm sorry. They describe someone or something. Hasta efectos especiales tiene el teléfono, ¿lo oyeron? Okay, so what is the function of adjectives? Ahí está en el chat, mire. Someone or something. They describe someone or something. Or something. Alguien o algo. Y ese algo puede ser un animal, puede ser un lugar, puede ser lo que sea que se le venga en mente. Si le cabe una descripción, entonces usted ocupa adjetivos. All right. Can you mention examples of adjectives? A ver, ¿cuáles adjetivos vimos ayer? Tall, short, smiling. Oigan, sin ver el papel, sin ver sus apuntes, escríbalo ahí en el chat. A ver, go ahead. Happy. Happy. Pretty. También tall. Short. Very good. Pretty, handsome, thin, quiet, serious, good looking, funny. How do you spell funny? F-U-N-N-Y. Yes. And what's the meaning of funny? Divertido, gracioso. Divertido, alegre. Gracioso, alegre. Chistoso. Yes, funny. Y también se lo pueden decir de una manera sarcástica. Oh, you're so funny. Okay. Any other questions about the adjectives? No. Hello, Giovanni. Welcome back. Thank you. How was your vacation? Hasta el 2 de enero me dan. Okay. Pero ahí estamos. Okay, very good. Que por ahí nos dijeron que lo habían visto en el Mahahual. Pues él habló lo que en la foto el año pasado. All right. How many images did you receive today? One image. Yes, image. Number. One image. One image. What is the information in the image? The number. Numbers. The number of cardinal. Cardinal or ordinal? Ordinal. Ordinal. Cardinal. 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 ¿Cuál es la diferencia de Chévez? Okay. Cardinal. Okay, listen to this. Listen to this. Pay attention. Good question. One, two, three, four, five. That's cardinal. Third, second, third, fourth, fifth. That is ordinal. Ordinal. Yes. Primero vamos a ver los cardinales, después los ordinales,
Y una vez usted logre usar los cardinales, los ordinales son pan comido. Okay. Okay. Do you remember the first exercise related with numbers? Do you remember the first exercise with numbers? ¿Qué les pregunto ahí? Sí, lo recordamos de la primera vez que vimos los números. El primer ejercicio relacionado a números. Sí, se trataba de los de los números telefónicos, de las fechas. Yes. Okay. So my también... question. Yes, Giovanni. So la pregunta era, do you remember the first exercise related with numbers? And then Giovanni says, yes, yes. Telephone, yes. Numbers, telephone numbers, quantities. So, ¿en qué circunstancias? Okay. Zero. ¿En qué circunstancias usted ocupa números? A ver. Number phone. Number. Money. Ok, los he puesto en silencio porque por ahí están con un ruido algo especial. Entonces, ponga ahí en el chat en qué circunstancias usted dice números. For example, por ahí alguien dijo money. Sure. Telephone, age, what else? A ver, ¿qué más? Involúcrese, involúcrese. Okay, ID. Now remember, when we talk about dates, in English, we use ordinal numbers. En inglés, toditas las fechas van en número ordinal. Entonces, cuando lleguemos a los números ordinales, entonces ahí sí usted va a poder poner que lo ocupamos con fechas. Al menos que usted diga 21 de diciembre del 71, usted va a decir 12, 21, 71, pero en ese caso los números están representando fechas, meses y años, entonces pueden tirarse como cardinal. So, okay, so to count things, all right. Any other, hold on. Okay, can you hear me? Yes. All right. Yes, so in the chat, you wrote different scenarios where people use numbers. Escribieron diferentes escenarios donde la gente ocupa números. Different scenarios where people use numbers. Todos esos escenarios, casi todos están bien. Pero le vuelvo a repetir, todo lo que es fecha va con número ordinal, no con cardinal. Claro, en inglés, en español es diferente. Yo les decía, decimos 1 de octubre, ya el siguiente día decimos 2 de octubre. Decimos 1 de julio, al siguiente día ya decimos 2 de julio. En cambio, en inglés, todo el mes, todo el calendario es ordinal. June 1st. June 2nd, June 3rd, June 4th, June 5th, y así sucesivamente. Okay. Any questions about algo que usted tenga una inquietud de cómo, en qué escenarios ocupar los números? Anybody? ¿Cómo se describe? What is it? ¿Cómo se escriben? Okay,
Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta antes de iniciar con el documento que les envié? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se lo envié al chat de WhatsApp. Okay. Al chat de WhatsApp, ahí está. De todas maneras, ahorita se lo voy a poner en la pantalla. Por si usted quiere tomarle una captura y tenerlo ahí, pues está bien. So listen to this. In the first exercise, en el primer ejercicio, we practice telephone numbers, we practice credit card numbers, DUI numbers, y cuando estábamos practicando con esos números, nos fuimos uno por uno. Para decir mi número. Quedaron algo salado. Ay, ¿ah? Salado. So, para decir el número telefónico, nos fuimos número por número. My telephone number is 7988 6261. Nos fuimos uno por uno. Le decía mi número de DUI. My DUI number is 003469. Y así estuvimos practicando uno por uno. Hoy vamos a practicar de dos en dos. Y al final de la clase, todos me van a poder decir cantidades grandes, como por decir 27,480. Me lo va a decir en inglés. I promise you, se lo prometo. Si usted le pone atención a la hora que dé la explicación, yo le prometo que me va a decir 100,040. Me va a decir 9,810. Because numbers in English are very easy. Numbers are very easy. Y le voy a decir la gran ventaja que tenemos los que tenemos el español como lengua materna. Lo mismo, la misma secuencia en la que usted lee cantidades grandes en español, exactamente lo dice en inglés. Entonces, su misión es aprender cuándo tiene que decir 100, cuándo tiene que decir 1,000 y cuándo va a decir millón. So, here we go. Any questions? ¿Alguna pregunta o comentario antes de iniciar? No. No? Ok, no. Here we go. Ahorita les voy a compartir esa persona que tiene ese teléfono ahí, debería ponerlo un poquito más lejos. Okay, do you see the document? Yes. All right. Listen to this. Yes, ahorita le puede parecer como que está todo desordenado, pero no lo está. So look here. Y empezamos con el número 11. Vamos a irnos desde el 11 hasta el 31. Desde el 11 hasta el 31. Ese teléfono hay que ponerlo lejos de su micrófono. Desde el 11 hasta el 31. Una vez usted logre ver cómo nos vamos del 21 al 29, de la misma manera nos vamos a ir del 31 al 39, del 41 al 49 y así sucesivamente. Para decir 100, todo lo que termina en 100, 200, 300, usted va a ocupar el término 100. Todo lo que termine en término 1,000, 8,000, 90,000, 15,000, usted va a ocupar 1,000. Y todo lo que termine en millón, usted va a decir million. So, how do you say 11 in English? 11. 11. 11. Perdón. 11. No se le olvide, no se le olvide el sonido de la V. ¿Cuál es el sonido de la V? What is the combination? What is the combination that you make when you pronounce V? ¿Cuál es la unión que hace a la hora de pronunciar la V?
Labios. ¿Cuáles labios? Los superiores. El labio de abajo. Y los dientes. ¿Cuáles dientes? Los superiores. Los de atrás, los de abajo, ¿cuáles? Los superiores, teacher. Exactly. Exactly. 11. So. 12. Hace la combinación de los dientes de arriba, los de enfrente, con el labio inferior. So you say 11. 11. What number is this? 12. Look here. Look here. Read my lips. Read my lips. Lea mis labios. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 12. Usted puede decir 12 y le van a entender, pero está bien, está mal dicho. So you're supposed to say 12. Mire cómo termina la pronunciación. 12. Y cuando hago esta pronunciación, no estoy exagerando. Es realmente como usted debe pronunciar. So you say 12. 12. Vaya, no estén escribiendo en el documento porque nos podemos enredar. Se fue escribir, dice. Sí, usted puede editar, pero ahorita no lo haga. Alguien está escribiendo ahí en el documento. No sabía que se podía escribir, teacher, ahí. Sí, no, sí puede, sí puede. Pero ahorita, ok, so look, 12. Okay. Listen to this. Ponga atención a lo siguiente. Ponga atención a lo siguiente. Vamos a ponerlos en mudo. Fíjese bien. Muchas veces la gente se confunde cuando quiere decir 13 con 30. Cuando quieren decir 14 con 40. 15 con 50 y así sucesivamente. Cuando el número, cuando la cantidad es pequeña, la fuerza de voz va en la segunda parte. Y usted dice 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Entre el 13 y el 19, la fuerza de voz va en la última parte. Cuando empezamos con los números grandes, que son del 30 para arriba, la fuerza de voz va al revés. Quiere decir en la primera sílaba. Entonces yo voy a decir 30, 40. 50, 60. Entonces, en términos de pronunciación, para que le entiendan bien, le vuelvo a repetir. Entre el 13 y el 19, la fuerza de voz va en teen. Entre el 30 y el 90, la fuerza de voz va al inicio. So, ese es un tip que usted puede agarrar para saber diferenciar si están diciendo 17 o 70. Si le están diciendo 19, 90, and so on. Any questions? ¿Preguntas hasta ahorita? Eso lo estuvimos practicando en la plataforma. Okay. Lo del acento. Yes. Sí. Okay. Sí, any questions here? ¿Preguntas ahorita con lo que le he explicado? No, teacher. Okay. So, fíjese bien cómo va la pronunciación. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31. 31. Yes. Teacher, ¿cómo se dice 90? How do you say 90 in English? 90. 90. Acuérdese. Entre el 30 y el 90, la fuerza de voz va al inicio. 90. Es que yo lo escuchaba como que era de 90. Okay. So listen to this. Ponga atención. Estamos en la cantidad 20, que se dice 20. 20. Si yo quiero decir 21, solo le agrego el 1. 26. Si quiero decir 29, digo 29. Y así como me voy del 21 al 29, hago exactamente lo 21. Mismo entre el 31 y el 39. 20, 26. So we have 30. 31. 31. ¿Cómo voy a decir 34? 34. 34. 37. 37. 39. 39. How do you say 40 in English? 40. ¿Cómo voy a decir 44? 48. Y llegamos a 50. ¿Cómo voy a decir 53? 53. 59. How do you say 60 in English? 60. What is 69. After 69? 70. Para decir 70, usted puede omitir la T o incluirla. Es decisión suya. So usted puede decir perfectamente 70 or 70. 70 or 70. Yeah. 70. Es la forma correcta, Teach. Both. Yes. Okay. So ahí le he puesto en color celeste la letra T para que usted se guíe y se acuerde. Si lo quiere la pronuncia, caso de 20. 70. No, 70. Pero es como 20, ¿verdad? 70. Igual 70. Con 20. Igual con 20. Usted puede decir 20. Puede decir 20. 20. Okay, 70. How do you say 77? 79. What is after 79? 80. 80. 82. 82. 88, 89, 90, 91, 99. One hundred. Primera pausa. First pause. Silencio en los micrófonos, teacher. Okay.
Sí, por favor, silencio. Okay, now listen. ¿Hay alguna pregunta? Thank you, teacher. Antes de pasar de 100. Yo. Diego. O sea, de que a partir, en, digamos, en el 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente de 10 en 10, en todos los, esos números se podría sustituir la T. O solo en el... No, good question. En la 20, oiga bien, en la 20 usted puede decir 20 or 20, lo omite. No se puede generalizar porque digamos en la, aunque sí se puede. En la 30 usted dice 30, 30, 40, 40. Más que todo la T la pronuncia mucho el británico, el gringo la quita. Entonces usted dice 30, 30, 40, 40, 50, 60. Entonces, digamos en el caso de 50, por ley tiene que pronunciar la T. No hay manera de omitirla. Porque entonces si usted la quitara, diría Fifi. Fifi. Entonces, Fifi. Por ley tiene que poner, tiene que decir 50. 50. 50. Yeah. Y 60. E igual sería con 60, ¿verdad? Diría 60. Lo mismo en 60. Por ley tiene que pronunciar la T. 60. 70. So, entonces, no podemos decir que en todos los que caen así, 30, 40, 50, porque tenemos ocasiones en que por ley tiene que pronunciar la T. Oh, okay. Yes. ¿Alguna otra pregunta relacionada con los números? Any other questions? Ok. Llegamos a 100, que se dice 100. Entonces, 100. Les decía al inicio, todo lo que termine en 100, yo voy a decir 100. 100. Entonces, si para decir yo 100 digo 100, ¿cómo voy a decir 500? 420. Si usted se fija, aquí están estas dos cantidades, ¿ya las vio? Yes. Vaya, yes. Esas cantidades todas las vamos a decir cuando terminemos la sesión, ya va a ver. 420. How do you say 810? 880. How do you say 990? 990. How do you say 999? 999. What do we have after 1,000? ¿Con qué puedo sustituir la palabra one? Two, three, four. No, listen. Oh, ¿cómo puedo sustituir la palabra one?
A thousand. Fierce. No, a thousand. Yes. Acuérdense que la letra A solita significa una. Entonces, usted perfectamente puede decir 1,000, or if you prefer, you can say 1,000. Ah, porque significa un, ¿verdad? Porque significa un A. Exactly, exactly. Porque la letra A significa una. Okay. Entonces, fácilmente yo puedo sustituir la palabra one con esa letrita. Entonces, usted dice 1,000. 1,000. 1,000 or 1,000 if you wish. 1,000 or 1,000. Se escucha muy bien la T, bien pronunciada para decir 1,000. 1,000. Yes. No es como de. Tiene que pronunciarla. Teacher, en el caso de 3,000. Ajá. ¿Qué pasa con 3,000? 1,000. Only solo one or a.m. No, no. Listen to this. Esta opción que le estoy dando ahorita de sustituir la palabra uno con la letra A solo aplica exclusivamente cuando es uno. Por decir, si yo quiero decir 100, puedo decir 100 o puedo decir 100. Ah, okay, si quiero decir 1,000, yo digo 1,000 or 1,000. Pero tiene que ser exclusivamente uno. Igual 1,000,000. One million. Y lo mismo con 1,000,000, correcto. Okay. So listen to this. Como ya sabemos que 1,000 se dice 1,000, ¿cómo voy a decir 40,000? 40,000. ¿Cómo voy a decir 80,200? 80,200. 80,200. Ok, fíjese bien, ahí se lo acabo de escribir en la página. 80,200. Le vuelvo a repetir. Si usted sabe leer las cantidades en español, las va a leer en inglés. Se lo prometo, se lo garantizo. Lo único que usted tiene que saber es cuándo aplica el 100 y cuándo aplica el 1,000. Entonces, como aquí dice, aquí en el cuadro celeste, 80,200, yo literalmente tengo que decirlo así en inglés. 80,200. 80,200. Exactly. 80,200. ¿Cómo voy a decir 41,080? 41,000. Okay, listen. Varios lo dijeron ya bien. 41,080. 41,080. Entonces, fíjese bien. Listen. Ahí está bien claro 41,080. Cuando usted dice 41,080 en español, no se anda fijando si ese cero se pronuncia o no. Lo mismo en inglés. Porque muchas veces la gente quiere por ley pronunciar ese cero. Pero le vuelvo a repetir. De la misma manera que usted pronuncia los números en español, usted va a hacer exactamente lo mismo en inglés. So there is no difference. So you say 41,000
A ver, quiero que alguien me levante la mano y me diga cómo se lee el 27,974. A ver, Jacqueline, please. Escuchen a Jacqueline. Yes, Jacqueline. 27,000. Okay. Anybody? A ver, ¿quién me lo va a decir? 27,000. Ajá. Teacher, perdón. Patricia, wait, Giovanni, wait. Patricia, tell us. 27,000. Uh-huh. Not exactly. Carla, how do you say that? 27,000. Uh-huh. 974. Perfect. Perfect. So, 27,000. Voy a decir 27,974. Very good. Very good. How do you say 100,000? 100,000. Exactly. 100,000. Por eso le decía. If you can read numbers in Spanish, you will read numbers in English. Si lo puede leer en español, lo va a hacer en inglés también. Okay. Pongan atención. Do you have pen and paper? Yes. Do you have pen and paper? Yes. Tiene que tener papel y lápiz cada vez que usted se conecta. Le voy a dar un minuto para que usted escriba esta cantidad y después la vamos a comparar. 1 minute. Vamos a ponerlos en silencio mientras usted lo escribe. Teacher, no se mira el número bien, fíjese. No sé si lo puede poner en el chat. Para que se vea bien. Sure. Ajá. ¿Cómo? Seven hundred thirty-nine millions.
60. Qué gran número. 39 millones. Ok. Todos están en silencio ahorita. Quien quiera hacerlo, modifique el micrófono y nos lo comparte. Only one person, only one person. Bueno, yo. Ok, Carlos, Carlos. 70, 100. Ok, one more time. No, wait, 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 wait. One more time. Carlos, come here. Sí, sí. Ok. 70, 100. ¿Cómo se dicen las primeras, la primera cifra, Carlos, en español? 700. Ajá, 700. Y en inglés, ahorita, wait, Patricia, wait. Carlos, en español decimos 739,000, pero usted está empezando diciéndome 70. Y ahí automáticamente ya decimos otro número. Ah, ok. One more time, Carlos. Bueno. Entonces lo voy a corregir. Ok. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Yo, teacher. Okay, yo, Giovanni. Teacher. Ok, Giovanni. 700, 739,962,20. Le faltó algo. A ver, ¿alguien más? Okay, Danny. Ok, listen to Danny. 739,962,020. Exactly. Correcto. Oiga bien, lo que dijo Danny. 739,962,020. Okay. Sí, me comí 20. Do you agree with Danny? Do you agree with Danny? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Alguna duda conmigo? No exactamente. Estamos de acuerdo. Ajá, que si están de acuerdo. Ahorita la voy a poner. Do you agree with Danny? I have a question. Yes, Jacqueline. Cuando se va a decir el número, por ejemplo, los primeros tres números dicen 700, se dice en 39 million o se dice solamente 139 million. Para hacerlo, muy buena pregunta, good question. Para hacerlo de manera simple, no le incluya el and, a pesar que usted lo puede hacer. A medida que nosotros vamos practicando, usted va a venir y dice, ok, puedo ponerle el and. Pero por el momento no es necesario que le ponga el and. Michera. Gracias. Yes, Antonio. Podría decir así, 729 million para comenzar. No. Porque ahí lo estuviera modificando. Y como estamos hablando de números, los números tienen que ir bien, bien específico, bien cabalito, por decir así. Entonces, si en español yo digo 739,000, yo tengo que decir exactamente lo mismo en inglés. No, por eso, pero yo dije 729,000. Por eso le digo, no se puede. 700. Porque ahí lo que estaría diciendo, Antonio, es 739 millones. Million. No se dice así, sino que se dice 739 millones. 739 millones. Tal como usted lo dice en español, lo tiene que dejar exactamente lo mismo en inglés. Puede escribirlo, teacher. Y pueden escribirlo, por favor. Sure. Aquí se lo voy a poner en el chat del platform. Vamos a ver cuánto era la cantidad.
teacher. Yes. Porque dijo, do you agree? Do you agree? ¿Está de acuerdo? Pero, you agree, está mal. No, oiga bien, lo que sucede es que en español nosotros decimos, ¿está usted de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está él de acuerdo? Pero esa palabra está en inglés no existe. Entonces, en vez de poner ese está, usted le pone el verbo do. Entonces, para usted decir yo estoy de acuerdo, como ese estoy no existe, simplemente le va a decir I agree. Ah, ok, muchas gracias. Sure. In English. So look here. Do you see the chat? Do you see the chat? ¿Ven el chat? No. No. You don't see the chat? No, no aparece. Ok, ahí en el chat de la plataforma se los acabo de escribir. No. No. Nadie lo ve. No, no, no aparece. Oh, ok, hold on. Ahorita, permítame. Sí, es que lo había puesto. Estaba privado, teacher. No, I don't. Hold on. I don't read. Yes, one second. Give me one second. ¿Ven que lo estoy escribiendo ahorita? No. No. No, no. ¿No lo ven todavía? No. Okay, seven. No, teacher. No. What's up, entonces? I can see. Okay, one second. Lo está mandando en privado. Okay, 900. Y para decir billón sería 1 billion. What happened? Okay, do you see it? Yes. Sí. Yes. 759,952,020. So compare your answer. Compare your answer. No, es Severi. O seven. No es seven. It's seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70. Ah, sí, 700. No. Okay, do you see it? Yes. Okay, do you agree? Yes. Do you agree? No. Yes, I agree. 70. Serían 1700. No. Seven. 700. Entonces no puede ser 7. Es 70. No, 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 no. Así como está escrito, está bien. Porque si usted le pone 70, está diciendo 70. Oh, yes. 70, 100. 700. Okay. Any questions so far? Teacher. Yes.
Yo tengo un problema. Yo no puedo abrir mi WhatsApp, entonces no tengo ninguna información. Ok. Porque el teléfono se me arruinó, se apagó de un solo y perdí el WhatsApp. Ok. No lo he podido recuperar. Ok. Le voy a poner mi correo ahorita en el chat, si lo puede ver. ¿Lo que acabo de escribir, la cantidad? No. ¿Tampoco puede ver la pantalla? La pantalla, lo que está ahorita, los números, ¿sí? Ajá, a eso me refiero. Ajá. Pues el chat de la plataforma. Ahí está mi correo, ¿lo puede ver? Ahí está. Sí, lo veo. Entonces, mándeme un correo y ahí le voy a mandar su imagen, ya que dice que no tiene teléfono. Uh-huh. Escríbame y dígame, mi nombre es tal y no tengo WhatsApp ahorita, y le voy a mandar la imagen a su correo. Pero me lo puede poner otro ratito porque no lo copié. ¿Qué no copió? Su correo, se puso un momentito y se quitó. No, pero ahí está. Toqué la pantalla donde le va a aparecer el símbolo del audio, del video, después dije compartir y después participar. Le va a aparecer como un tipo mensajito y le va a aparecer un número 2. Se mete en el mensajito y le va a aparecer todos los que estamos conectados y responde en el chat y va a ver lo que le acaba de mandar. No le va a entender muy rápido. Ok. Anyway, listen to this. All right. Listen. Bueno, ahí les acaban de dar un tutorial. No lo veo. A 1000 por hora. Ok, listen. Ok, pongan atención. Vamos a continuar con este tema el día de mañana. Al chat de WhatsApp le voy a mandar unas 4 cantidades para que cuando usted le quede chance mañana o más tarde, empiece a practicar esto. This is only the introduction. Es solamente la introducción. We will practice more tomorrow. Mañana vamos a continuar. Any questions? Tomorrow continue. Okay, so have a good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.